the king hereafter. I feel now the future. Hail, king that shall be. My dearest love, Duncan comes here tonight. Look like the innocent flower, but be the serpent under it. Tenemos un nuevo video para el canal, esta vez la crítica a Macbeth. Macbeth es una excelente película, pero definitivamente y desgraciadamente muy infravalorada. Aquí les diré por qué. Para empezar, Justin Purcell dirige esta obra literaria de Shakespeare y le da una visión magistral. Cómo se manejan la venganza, la grandeza y el poder en esta película es uno de los puntos más fuertes. Pues este talentoso director sabe muy bien cómo plasmar las emociones y el sentir de los personajes. Cosa que amarra con fuerza la historia y le da un enfoque magnífico. Michael Fassbender, ¿qué les puedo decir? Este actor se ha dedicado a destacar en sus papeles de una manera u otra. Y este personaje tiene toda su esencia. Fassbender hace las suyas y entiende las acciones y los motivos de Macbeth. Uno de sus mejores papeles, es un gusto y un deleite ver actuaciones como estas en la pantalla. Marion Cotillard siempre me ha parecido una actriz que hace buenos trabajos, pero no se esmera. Pero aquí se le da toda la libertad para desarrollarse y es un trabajo muy bueno. Ahora sé que estos dos actores eran los indicados. En la película hay otros actores, que la verdad no recuerdo sus nombres, pero en verdad me sorprendieron, inclusive los niños. De hecho, todos hicieron un gran trabajo. Esta película está llena de grandes momentos, épicas batallas y exquisitos diálogos. Todo esto con la esencia de una obra de teatro. El decir su pensamiento en voz alta en este inglés antiguo y en todo esto en conjunto con las locaciones hacen que nos adentremos más en esta película. El diseño de producción es genial. Las capas, las coronas, las espadas. Todo esto con el más íntimo detalle. La fotografía se fusiona con los momentos y nos otorgan tomas bellísimas. Esta paleta de colores intensos que cambian en los momentos adecuados nos obliga a no poder despegar los ojos de la pantalla. La película está muy bien editada. Tenemos escenas de acción en cámara rápida y lenta. Queda bellísima. La banda sonora a cargo de Jet Cursor es épica, emotiva, trágica y muy escocesa. Acompaña a la perfección cada momento. El final de esta película es poderoso. Yo que no leí la obra clásica, quedé impactado. Los únicos detalles que pude haber encontrado esta película son el ritmo. Pues este es muy lento. Puede parecer muy muy lento para algunas personas. Y pues sí, es cierto, en algunos momentos se estanca. Esta película definitivamente no es para todos. Pues hay situaciones que se pueden enredar, pero si sabes cómo verla, te va a encantar. En conclusión, aquí se nos presenta una obra magistral llena de intensos momentos difíciles de olvidar. La calificación es 9.2, una historia épica con toda la esencia literaria. Les haya gustado esta crítica. La verdad, pues está muy atrasada esta crítica, pues esta película ya lleva tiempo de estrenarse, pero aquí nunca llegó a cines y no me quería quedar con las ganas de hacer esta crítica, que la verdad pues tenía muchas ganas de hacer. Así que esta película la tuve que ver en Netflix, por si la quieren ver, ahí está, y espero que la disfruten. Así que, pues ya saben, denle like, comenten, suscríbanse y adiós. Life's but a walking shadow.